Solomon Cow? Seguro. ¿A quién no le caes bien tú? ¿Y tú le habrías caído bien? Por lo que dice tu abuelo, Solomon Cow me habría dado una buena paliza. Pero creo que en realidad estaría orgulloso de mí. Tren de aterrizaje y retropropulsores. Vale. Vamos a ver qué es eso. Mira, de aquí podría sacar aluminio. De toda esta zona. Okay. ¿Qué más quiere? Tengo para todos.
¡Ey! Oh, fuck. Vaya por Dios. Hola. De hecho, sí, me sorprende. No sabía que la gente podía sangrar tanto. Todos los que quieran bronca tendrán bronca. Ey, ey, ey. ¡Hala! ¡Coño! ¡Hola! ¿Y tú de dónde coño sales? Oh, chapas. Ay, oh, joder. Créditos. Ah, pues ya está.
¡Hala! ¡Vámonos! Ya todo esto, ¿dónde está Sara? Quiero hablar contigo, pero lo cierto es que no sé por dónde empezar. La tecnología de los estelares es sencillamente asombrosa. Es casi demasiado que procesar. Sí, supongo que sí. Pero es natural que lo haya hecho, ¿verdad? Entiendes la importancia de este encuentro, ¿verdad? Es el primer contacto humano con lo que creemos que es una especie alienígena. Una con tecnología que podría ser muy superior a la nuestra. Podríamos aprender mucho de ellos. Por cómo se han comportado, yo diría que es poco probable. Si queremos aprender algo de los estelares, vamos a tener que tomar la iniciativa nosotros mismos. Ah, y lo hago. Más de lo que te imaginas. No puede ser una coincidencia que los estelares apareciesen de repente tras tu experiencia en ese templo. Sabemos que están aquí para reclamar los artefactos, pero ¿cuál es su verdadera motivación? Que nos ocultan. Sí, yo también. Pero no parecía que estuviesen muy dispuestos a colaborar con nosotros. No, la verdad es que no. Si supiésemos más sobre los estelares, cómo es su especie, de dónde son, cómo son capaces de hablar nuestro idioma. Me siento como una cadete en su primer día a bordo de una nave espacial. Tengo la cabeza llena de preguntas. No, lo dudo mucho. No creo que la ciencia pueda apoyar esa teoría. Ya solo su nombre, Estelares, tiene alguna clase de significado oculto. Algo que parece ancestral. Sea cual sea el caso, te garantizo que Constelación tiene la intención de llegar al fondo de este misterio. Exacto. Hemos de usar todas las herramientas a nuestra disposición para averiguar más sobre los estelares y su conexión con los artefactos. Gracias. De veras que agradezco tu apoyo ahora mismo. ¿Sabes? Tiene gracia. De niña, me tumbaba en el suelo y miraba a las estrellas. Estaba absolutamente convencida
de que ocultaban un secreto. Me quedaba ahí horas en silencio, con los ojos cerrados, escuchando, esperando que me susurraran el secreto al oído. Este encuentro con los estelares, para mí, es ese momento. Por fin las estrellas me susurran, y debo oír lo que tengan que decir. Aunque me halaga que pienses esas cosas de mí, hay un momento y un lugar para ese tipo de conversaciones. Y no es ahora, desde luego. Bueno, creo que ya he malgastado suficiente de tu valioso tiempo. Ten mucho cuidado si te cruzas con esos estelares de nuevo. No me gustaría perder a una de las personas más valiosas de Constelación. Deberíamos hablar cuando tengas hueco, por supuesto. Gracias por tu tiempo. Quería preguntarte algo sobre el artefacto que encontraste en Vectera. Cuando lo sacaste de la roca y lo sujetaste por primera vez, ¿cómo te sentiste? No me estás entendiendo bien. Sé lo de las visiones, la luz y la música. ¿Cómo te sentías por dentro? ¿En qué pensabas? Madre mía, eso tuvo que ser aterrador. Un poco sí. En lo que respecta a los artefactos, nunca deja de asombrarme cómo la ciencia, bueno, fracasa. Sinceramente, no sabía cómo ibas a reaccionar. Hay quienes dirían que pasaste por una experiencia muy personal. Oh, bueno, a mí me gustaría oírlas. Profesionalmente, claro. Sea como sea, necesitamos toda la ayuda posible. Los artefactos son tan diferentes, tan alienígenas. Y estoy segura de que uno de ellos te habló. Todo un misterio. No, es una excelente pregunta. Cualquiera diría que tras años reuniendo datos sobre los artefactos ya debería tener la respuesta, pero no tengo ni la más remota idea. Poca cosa, me temo. Lo único que he podido sacar son testimonios de testigos, muchos resultados de pruebas metalúrgicas inconcluyentes y teorías locas. Ah, no, qué va. Tenemos tantas cosas en marcha que no me puedo permitir desviar todos los recursos, pero los artefactos ya